profesional. Claro, todo, mira. Sí, pero ay, no me quiero poner zapatos para dejarlo. Ok, equipos, por favor. Ah, las tarjetas son muy importantes. Ah, vaya, pues. Tarjetitas, por favor, están por ahí, que me la pase, chico. Chico, está el set de tarjeta roja y amarilla por ahí. Ya voy a empezar a sacar la primera por ahí. Ya tengo en la mira quién va a ser la primera tarjeta amarilla y roja. Pero explicarle. Ya sabía ella, sí, quién es. Ay, ahora todo paz y amor. ¿Y ahora cómo le estaba diciendo, cómo? Sí, yo le escuché por allá. Todo paz y amor con usted. Vaya, pues. Qué duro. Él me pegó duro, agresión al árbitro. Espasmo. Por el dolor muscular. Por haber jalado el lazo. Ah, pero ahorita. Ya me sobo, pero entre menos otra vez. Ay, ya. Ok. Ok, equipos. Vamos a explicar en qué consiste el primer juego. Así que pasen, por favor. Avenger o Hairbender. Air. Como airplane. Airport. Air. Como air, pues. Air. Solo que con air. Air. No hair. Hair es pelo con H. Este es air. Como airplane, como airport. Ok, chicos y chicas, su atención, por favor. Damas y caballeros, ¿tiene su equipo completo, paterna? Ay, no, ni queremos empezar. Ay, tenía que ser el sapo inflado, hombre. Sapo inflado, si esto no es... Ay, sapo inflado. Ajá, solo porque vio a las bichas allá. Nomás que las bichas vinieron, él se quedó allá. Ok. Equipos, a partir de este momento, yo dejo de ser camarón. El que me diga camarón, tarjeta amarilla. Me tienen que decir, tampoco profe, no. Me tienen que decir señor juez. Árbitro. ¿Cómo? Referí. Referí, árbitro, señor juez. El que me diga camarón, le voy a decir lo siento, no lo conozco. Porque ahora soy el que va a sacar las tarjetas amarilla y roja. Por acá tengo la rojita y aquí tengo la amarilla. Les voy a explicar en qué consiste. Ok. Tarjeta amarilla significa una amonestación por una falta leve. La persona que no ande su uniforme completo, o sea, que se quite la camisa y quiera andar así como pasó por ahí en el precombate, va a ser merecedor de una tarjeta amarilla. Porque ustedes tienen que andar representando a su equipo siempre, su color, porque ahora van a luchar por el color de su equipo. Si alguien empieza agresión a un compañero, aunque sea verbal, pero, bueno, compañero me refiero al equipo contrincante, entre ustedes si quieren dense riata, entre el equipo, pero si al equipo adversario le hacen una agresión, como por ejemplo... no muy agresiva, pero por ejemplo que le hacen así, ve, te voy a pegar por loca, eso es tarjeta amarilla. Pero si ustedes vienen y le echan zancadilla así, y lo botan, eso sí ya es una agresión, va a ser una tarjeta roja. Si ustedes con su boca murmuran en contra del señor juez de esta competición, y empiezan a decir que yo voy a favor de un equipo, se llevan una tarjeta, depende lo que salga de su boca, amarilla.
pero puede llegar a ser hasta roja. Depende lo que digan. A partir de este momento, ténganlo por seguro que yo no voy a favor de ningún equipo. Yo voy a ser lo más parejo y justo que pueda. Así es que lo único que yo les puedo decir, que gane el equipo que más se esfuerce. Que gane el mejor. Así es que, si yo escucho que están murmurando... Alangi, por favor. Alangi. Polvito, equipo, asegúrese de darle polvito a esa niña. No, si no lo dan ustedes, lo voy a dar yo. No has tomado. No. Ok. Escuche. Si ustedes cometen una falta grave, van a ser amonestados con una falta, con una tarjeta roja. ¿Qué significa la tarjeta roja? O dos amarillas. Con dos amarillas ustedes acumulan una tarjeta roja. O sea, si alguien de ustedes quiere empezar a hablar algo en contra del señor juez, o sea, yo, su persona, yo le voy a sacar una tarjeta amarilla en este momento y va a estar amonestado durante toda la competición. Por ejemplo, la Heidi quiere decirme algo mal ahorita, lo puede hacer perfectamente. Yo le sacaría una tarjeta amarilla. Y a eso de las 4 o 5 de la tarde me quiere decir algo más. Le voy a sacar otra amarilla. Con eso ya hacen dos tarjetas amarillas. Por lo tanto, se lleva una tarjeta roja. ¿Qué pasa cuando ustedes se llevan una tarjeta roja? Lo que pasaría es que dejarían a su equipo con un jugador menos para el juego que está en curso. Si no ha participado, el juego que está en curso. Pero si el juego que viene, o sea, si ya participó, sería amonestado para el siguiente juego que va a pasar. Otra cosa que no lo hemos hecho, pero que hoy sí lo vamos a hacer. El que saque una tarjeta roja se va a separar del equipo por completo. O sea, cero contacto. Lo vamos a mandar a castigar, a sentarlo en la última banquilla o en las piedras que están por allá lejos. O sea, completamente separado del equipo. Nos pasó en el precombate que a Choco le saqué una tarjeta roja. Siguió murmurando, se ganó otra tarjeta roja. Y aún así todavía siguió diciendo que no y que no, le dije yo. Ok, voy a revisar el VAR. Y si yo estoy en lo correcto, te voy a sacar otra para que veas que yo no voy a hacer voy a pitar algo que sea porque yo quiero hacerlo, sino porque lo vi o porque sucedió. Así que revisé el VAR y el VAR dijo que yo estaba en lo correcto. Así que le saqué una tercera tarjeta roja. ¿Qué significaba eso? Que fue expulsado para 3 juegos. O sea, el equipo se quedó con un integrante menos durante 3 juegos. Así que una tarjeta roja ahora va a ser separación del equipo por completo. O sea, tiene que irse lo más lejos. Si es posible, lo vamos a mandar. Allá está un palo bien bonito, hay un gran sombrón. Allá lo vamos a mandar porque allá se puede refrescar. Que no vea lo que está sucediendo ni nada. Allá está el palito, un sombrón que tiene tan rico, pero rico, para descansar y meditar. Refrescarse la mente y venir con mejores fuerzas y ánimos. Ok. Al momento, ¿alguna pregunta de cómo se va a desarrollar esto? Ya saben, los premios son $1,700 en efectivo para el primer lugar y $850 para el segundo lugar. Así que todos a luchar por ese primer lugar y ese aplauso que sea para todos los suscriptores que mandaron para estos premios. Ah, también tenemos allá al Enrique Pelón. ¿Dónde está Enrique Pelón? Enrique Pelón, allá también él donó para el refrigerio de mañana. Así que todo lo de mañana, gracias a Enrique Pelón, el padrino de la Heidi. Necesitamos más padrinos suyos así. Así que haga su grupito de padrinos y cada... Más tarde para las paletas. Díganme que nos estén acercando cuando estamos llevando la confusión, porque no. Ok, aquí me está diciendo la tontóloga, digo la secretaria,
que por favor no la interrumpan cuando ella esté anotando los tiempos o la puntuación, porque tiene la costumbre de acercarse, ir a ver cómo van los tiempos, cómo va el puntaje, y eso la puede distraer y después equivocarse. Después, ya vamos a ver, ya lo vamos a analizar, si van a ser merecedores de una tarjeta. Lo que pasa es que después empiezan a decir, no, es que yo ya di las 4 o 5 vueltas y la Fátima estaba distraída y por eso no me anotó. ¿Quién fue? No me acuerdo, pero suele pasar eso. Que después dicen que la bicha estaba distraída y que por eso no anotó una vuelta más y que la hicieron correr de más. Así que para evitar eso, pues entonces mejor no la distraigan. Ok. Vamos a empezar con el primer juego. Se llama 2 kilómetros corrida de equipo con obstáculos. Pero en realidad no son obstáculos. Son 5 quintales que van a encontrar en el camino y que tienen que ustedes cargarlos con ustedes como equipo. Regla para este juego, primer juego. Todo el equipo tiene que llegar completo, todos, al mismo tiempo. O sea que el equipo rosado tiene que llegar, si ellos llegan primero, tienen que llegar como equipo, todos completos hasta acá. Todos, al mismo tiempo. Si el equipo celeste viene primero, igual, tienen que llegar todos completos. Los quintales que están por ahí están llenos de un material por dentro que se llama maíz. Y el maíz no sirve para echar tortillas. Así que si desperdician el maíz rompiendo los árboles,